Primeramente, agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, Grecia, por la entrevista. A los medios de comunicación por ser el pilar fundamental en el departamento de Pando, porque por medio de ellos llegamos a la información, ¿no? Agradecerle a todos los cambingas, esos benianingos, a los residentes que vivimos aquí en el departamento de Pando por haber asistido a las urnas, por haber ido a emitir su voto, por haber ido a elegir su mesa directiva y lo principal, por haber dado la confianza en nuestro equipo de trabajo, en nuestra sigla Unificación Beniana en Pando y en mi persona, ¿no? Agradecidos con todos ellos y bueno, aquí yo acompañada de mi vicepresidente, el señor Dionisio Novoa Cordero, que es el que me acompaña y que me ha acompañado en todas mis actividades, tanto a nivel municipal como en la capital Cobija, como en el departamento de Pando, en las provincias, en los municipios. Así es, Dionisio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la provincia. Agradecido con Dios, en primer lugar, porque yo siempre dije de un inicio, si todo empieza con Dios, acaba con Dios y quien hace bien las cosas, siempre Dios lo ilumina y creo yo que esta victoria fue dada por Dios hacia nosotros porque sabe que lo único que queremos es trabajar por nuestra gente beniana, lo único que queremos es unificar a todos los benianos que viven en Pando y me siento feliz porque no ganó el frente de May Voltellería ni Dionisio Novoa, ganaron los residentes benianos en Pando en la cual estamos enfocados y ahora en cumplir lo que nos hemos trazado, las metas, los objetivos que tenemos claros, de que nosotros lo único que queremos es hacer el bien para todos los residentes venianos en Pando. Bien, por favor, infórmenos cómo ha sido esta jornada electoral, ¿no? ¿Dónde que se realizó lo que fue las votaciones? Coméntanos, por favor, un poco, un resumen de esta jornada electoral que ha pasado. El día domingo 28 de abril se llevó las elecciones en el barrio Cacique, en la escuela Manuela Roja de Domínguez. Ha sido un proceso eleccionario de 8 horas, de la cual han asistido las personas. Comentarles así de que ha habido una lista para todas aquellas personas que se registraron para que puedan participar. Pero ha habido pequeños problemas que se han solucionado, ¿no? Y que el comité electoral tuvo la sabiduría de poder solucionarlo porque ya que las personas que asistían no estaban en las listas índice, entonces no aparecían y las personas decían yo me inscrito y no puede ser que no aparezca en la lista, ¿no? Y así, y bueno, como siempre, las personas de la tercera edad, el adulto mayor son los primeros que están en las filas para votar, ¿no? Eran las primeras personas que llegaban y bueno, y ahí pues los de la tercera edad decían yo me he inscrito y no puede ser que no esté. Entonces lo que ha hecho el comité electoral es poder dar solución a eso y al ver que la gente concurría y concurría y no está, aparecían en las listas índices, entonces bueno, él lo que ha hecho el comité electoral dar una solución donde a petición del pueblo de residentes venianos pedía de que se lo inscriba de nuevo, ¿no? Porque querían emitir su voto. De esa manera el comité electoral ha abierto los libros, procedió a inscribir a las personas que estaban ahí y se aperturó el libro para que todos puedan participar. En este caso hemos hecho una transmisión al vivo también mi persona mediante las redes sociales de mi plataforma, avisando, comunicando, informando a la población pandina, a los coterráneos de que aquellas personas que no estaban inscritas por algún motivo, el comité electoral había decidido abrir, ¿no? Y aperturar el libro. Entonces hemos visto una bastante concurrencia que las personas empezaron a llegar y de esa manera se ha llevado el proceso eleccionario, han participado, han ido a elegir, a emitir su voto y bueno, hemos visto que al final de la jornada hubo un ganador, ¿no? Y el ganador fue el Frente de Unificación Beniana en Pando. Así es, Dionisio, por favor, ¿con cuántos puntos ha ganado? Así, con 400 puntos uh-huh. hemos ganado y eso quiero agradecerle a todos mis hermanos benianos, a todos esos parientes, cuñados, como se dice comúnmente en nuestra tierra, por darnos la confianza y la seguridad de que no le vamos a fallar. Eso tenemos claro, el objetivo es claro, trabajar,
por todo este frente, estar siempre en equipo con la doctora, porque sabemos que la unión hace la fuerza y la verdad que me llevo muy bien con la doctora en el tema de equipo, de trabajar, no hay ningún problema, coordinamos muy bien y bueno, estamos felices, ¿no? Agradecidos con Dios y sé que Él nos va a iluminar y nos va a dar la sabiduría suficiente para poder llevar esto. Así es, doctora, por favor, coméntenos ahora. ¿Cuáles son los primeros compromisos que se van a asumir ya una vez siendo posesionada como la nueva presidenta de los residentes de México? Primeramente, Grecia, comentarle de que una vez asumiendo el primer reto y el primer paso que se va a dar es poder cumplirle a todas esas personas que nos dieron la confianza en los municipios, ¿no? Y uno de los principales objetivos es poder llegar a ellos, porque así lo hemos predispuesto, la gente está a la expectativa. En los diferentes municipios, como es el SENA, que hemos ganado contundentemente, Puerto Rico también, Bellaflor, Filadelfia, en la mayoría de los municipios en este caso, hemos ganado. En Porvenir, que bueno, no hemos ganado, no nos dio el voto, pero decirle, hacerle llegar a Porvenir, que nos están viendo, y así no hayan asumido, no hayan dado la confianza en la fórmula, en nosotros, estamos para trabajar también por todos esos cambingas residentes que viven en Porvenir, que igual Unificación Venían en Pando está ahí con ellos, está presente, y agradecerle porque han asistido, ¿no? Han ido a emitir su voto. Y bueno, el primer paso que vamos a dar es poder viajar a los municipios para coordinar y conformar los directorios, ¿no? De residentes, para así poder tener más afluencia y coordinación en el plan de trabajo que va llevando el Frente de Unificación Veniana y para poder estar más cerca, poder estar comunicando más y que las provincias sean parte del proceso que vamos a desarrollar dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, eso es el primer reto, poder viajar a los municipios para que ellos puedan conformarse y nosotros podamos darle la posesión en cada municipio de su directorio para que así podamos coordinar y trabajar a nivel departamental. ¿Es la primera vez que se va a estar realizando esto en los municipios, doctora? Sí, es la primera vez que se realiza. También quiero dar énfasis aquí y lo que es bueno hay que decirlo, lo que es malo hay que aplaudirlo y lo que es malo también hay que decirlo, ¿no? El Comité Electoral ha desarrollado un proceso eleccionario pese a los problemas, dificultades y desacuerdos que hemos tenido. Yo lo digo, hemos tenido como frente algunas posiciones que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, he sabido respetar, he sabido esperar la voluntad del Comité Electoral y con mucha paciencia, pese a que yo no estaba de acuerdo en ciertas cosas, pero me he enmarcado en esperar el resultado que ella dé hasta el último momento de la elección. Entonces, ha hecho un trabajo arduo, un trabajo de la cual ellas, el Comité Electoral, en este caso la señora Lorena Pérez, como presidenta del comité, ha llegado a los municipios a lo más que se ha podido, ¿no? Para que puedan participar de un proceso eleccionario los municipios, ya que como residentes venianos en el departamento de Pando estamos pues ya institucionalmente reconocidos en el departamento, ¿no? A nivel departamental, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Ahora que todos los municipios, como dice pues, lo que es el eslogan Unificación Veniana, ¿no? Y eso es muy bueno. Dionisio, algo más que queramos acoplar, por favor, a esta entrevista, los siguientes pasos, por ejemplo, que hay que seguir ya una vez siendo posicionado como vicepresidente también. Bueno, algo que yo quiero decir es que nosotros vamos, una vez siendo posicionado, vamos a trabajar en lo que ya tenemos enfocado, en todo nuestro proyecto, y sé que con la voluntad de Dios lo vamos a cumplir. Decirle que tenemos el compromiso de trabajar junto aquí con la doctora, de trabajar por todos los residentes venianos en Pando. Estoy contento porque vamos a seguir con los convenios, con las becas, vamos a seguir con las ferias gastronómicas, vamos a seguir con todo lo que tenemos planificado. ¿Por qué? Porque nos gusta servir. Y decirle a todos los hermanos venianos, residentes venianos, que no nos dejen solos,
que estamos ahí para que nos apoyen, que es con el apoyo moral, espiritual de ellos, nosotros vamos a llegar lejos, ¿no? Y bueno, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que me siento feliz. Ha sido un reto no fácil. Valió la pena, yo le decía a la doctora ayer, valió la pena los desvelos. Con decirte que ese día, que era el otro día, yo no dormí. Y valió la pena el sacrificio y el agradecimiento a toda esa gente que confió en nosotros, ¿no? Exactamente.